Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Recordemos que el gobierno del estado de Hidalgo, encabezado por el licenciado Omar Fayad Meneses, y la Secretaría de Cultura, en un trabajo conjunto que dirige el doctor Olaf Hernández Sánchez, ponen a consideración de todos ustedes en el programa Escudo Quédate en Casa un sinfín de actividades culturales. En esta ocasión, en nuestra cápsula Patrimonio Cultural Hidalgo Infinito, pone a su disposición un libro muy interesante del maestro recientemente fallecido Leo Acosta. Me gustaría hablar un poco de la obra y del maestro en unos breves momentos. El maestro, lamentablemente para nosotros, falleció el 26 de mayo de este año. Es muy reciente su pérdida. Sin embargo, textos como este nos va a hacer recordarlo con todo su patrimonio material e inmaterial que nos legó. Por cierto, el maestro Leo Acosta en el 2018 recibió en manos del gobernador constitucional la presea Pedro María Anaya y la medalla Don Miguel Hidalgo y Costilla. Este libro, por cierto, quiero comentarles que fue editado por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Hidalgo. Habla acerca del maestro, pintor y litógrafo Leo Acosta, y que en este libro podemos conocer, así como datos biográficos interesantes, podemos conocer un poco de la plástica en cuanto a la técnica del grafito, en cuanto a el trabajo litográfico, en cuanto al material que de caballete expuso en México y en otras partes del mundo. Tenemos que estar siempre muy honrados en que en este estado de Hidalgo hemos tenido maestros tan grandes como el maestro Leo Acosta. Es pues un honor el poder hablar del maestro, que en paz descanse y que en su momento ustedes puedan conocer esta obra físicamente. Es un gusto. Hasta luego.